¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al nuevo video de hoy. ¿Ustedes creen, parceros, que se puede sobrevivir con poco dinero acá en Bogotá? Cuando vamos en nuestra bicicleta. ¿Qué dicen ustedes? Y más siendo 2022. El día de hoy vamos a averiguar eso, parceros. Este tipo de billetes de 1000 pesos ahora es simplemente moneda acá en Colombia, y con 1000 pesos antes te podías comprar muchas cosas. Cuando éramos niños, que los dulces, habían unos refrescos parecidos a los Bon Ice que valían 100 pesos. Uno se podía comprar bastante. Yo me compraba más de 5 refrescos sin mentirles. Pero el día de hoy vamos a mirar 1000 pesos. ¿Con qué nos alcanza 1000 pesos? Siendo 2022. ¿Listo? Lo primero que tengo en cuenta siempre es la hidratación. En esta ocasión tenemos 500 pesos porque he comprado aguas pequeñitas de 500 pesos. Ahí te ahorras muchísimo. La grande vale 1500 pesos. Y es que yo siempre compro una y esa es la que se queda para utilizar siempre. Cojo agua de mi casa y al otro día la saco de la nevera. Esta vez se me quedó. Ay, iba de afán y baila. Vamos a ver si encontramos la de el agua de 500, porque yo sé que sí está, he tomado, y a ver qué más nos encontramos, parceros. Vale, parceros, conseguimos esta por 800 pesos, acá le suben 300 pesos, pero esta es la que en algunos lados suben, están a 500. No sé si ya le subieron. Eso fue hace meses que compré el agua. Y vale, parceritos, una de las cosas que siempre miro también para ahorrar dinero es el transporte. Siempre trato de movilizarme acá en Bogotá por bicicleta, ya sea para una cita médica, parceros, o para algún mandado que haga. Siempre voy a andar en bicicleta, eso sí, ténganlo por seguro. Y es que en un video anterior les mostré qué aplicaciones pueden utilizar a la hora de andar acá en la ciudad de Bogotá, y una de esas te ayuda a mirar qué parqueaderos hay cerca del lugar donde tú quieras ir, cuánto cuestan. Hay algunos parqueaderos que no te cobran nada, e incluso en las bibliotecas te prestan el candado, parceros. Hay sitios que te prestan los candados, hay otros sitios que no, eso sí es bajo tu responsabilidad. Y siempre, por lo regular, parceros, pago 600 pesos. Eso es lo que me demoro, entre media hora a hora y media. Eso es, siempre te van a cobrar. Y es que es muy efectivo. Tienes que tener en cuenta que la bicicleta te permite ese tipo de cosas. Ser ahorrativo, parceros. Y ya lo puedes gastar
¿Y esa plata que se gasta a la hora de andar en bicicleta la puedes utilizar en otra cosa, parceros? Me encontré con dos bicitalleres de estos, parceros, y qué triste como los dañan. Este ya no tiene casi herramientas, miren. Vale, parceros, nos encontramos con otro. A este sí se le robaron todo, le quitaron todo, tristemente. Yo sabía que estas cosas se iban a prestar para esto. Qué tristeza. Vale, parceros, como pudieron ver, me acabé de comprar un bananito pequeño y me costó 500 pesos. En verdad está caro para el precio que, para lo pequeño que es. Yo recuerdo que en el año 2019, no les miento, estaba entre 200 a 300 pesos. A mí me encanta comer banano. Pero sí, ciertas cosas han subido. Y vale, parceritos, me sobraron 3.500 pesos que sirven muchísimo en caso de una pinchada, de una varada, si necesito llamar a alguien por si me pasa algo. Son muy efectivos. Siempre trato de buscar la economía, parceros. Buscar lugares que sean muy económicos. Por ejemplo, siempre me encanta comprar fruta, agua, que es muy económica, la verdad, tinto en la calle, y me ha servido, parceros, para no agotarme tanto si hago muchos kilómetros. Espero que este video les haya gustado. Ya saben, en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita, eso me ayuda un montón, créanme que sí, parceritos. Recuerden que voy a empezar a hacer videitos en TikTok mostrándoles ciertas cosas de Bogotá. Allá se pueden pasar. Igual el link se los dejo abajo. Y también recuerden que un día sin sonreír es un día perdido. Todo bien.